Reanudamos la sesión. Señor Sáenz Rojo, estaba en uso de la palabra, si es tan amable. Gracias, presidente. Sí, estaba en concreto recordando lo que supone de buena noticia, en mi opinión, el hecho de que en tan solo un trimestre de este año 2013 se haya agotado ya prácticamente la partida dispuesta para este tipo de ayudas. Y la explicación es muy fácil y muy directa. Quiero recordar que, según las nuevas bases reguladoras que se aprobaban en 2012, por resumirlo, estas ayudas tenían una vocación clara de apoyo a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, con el casi único requisito, evidentemente además de otros requisitos de carácter más técnico, con el único requisito, decía, de que se creara al menos un puesto de trabajo. Y desde ese punto de vista, por tanto, tenemos que sentirnos satisfechos de que efectivamente ese diseño que se introdujo, ese nuevo diseño que se introdujo en las bases reguladoras orientadas a un apoyo a la puesta en marcha, que suponían también la resolución uno por uno de cada uno de los expedientes y, por tanto, esa mayor agilidad y mayor facilidad y mayor rapidez en cuanto a que a ese emprendedor le llegue esa resolución en la que se le conceden los importes, evidentemente está sirviendo, y esto es una prueba también, de aliciente y de acicate y de ánimo, de alguna manera, para que se vayan y se presenten más expedientes y, por tanto, se vayan poniendo en marcha más iniciativas. Decía que del total de expedientes tramitados hasta 31 de marzo, de esos 31, y por concretar, 38 son expedientes que proceden del ejercicio anterior, 2012, y que no pudieron ser tramitados en tanto en cuanto se agotaron las disponibilidades presupuestarias. Y de esos 61 expedientes tramitados, quiero dar el dato también porque me parece muy interesante, se han creado, correspondientes a esos 61 expedientes tramitados, un total de 71 puestos de trabajo, 63 correspondientes a autónomos y 8 correspondientes a contratados en régimen general de la Seguridad Social. De esos 71 puestos de trabajo, 36 son mujeres, 35 hombres, y respecto a las actividades económicas subvencionadas, pues de ese total de 59 que les decía, pues destacan actividades como bares, cafeterías y restaurantes, en número de 10. En cuanto al comercio, pues hay también una gran diversidad de expedientes, otras actividades de servicios, relacionados con reparación de automóviles, con clínicas de fisioterapia, es decir, con un gran número de actividades y muy variado, que efectivamente nos confirman que estamos en el buen camino, y de ahí que inmediatamente, cuando se detectó que rápidamente en este ejercicio de 2013 se iban a agotar esas disponibilidades presupuestarias y esa partida de 160.000 euros, se comenzara con la tramitación de este suplemento de crédito, que ya aclaro, casi con toda probabilidad, no será el único suplemento de crédito que haya que hacer en esta partida, porque evidentemente, y si seguimos con la proyección de número de expedientes que están entrando en las oficinas municipales, es posible, yo diría que probable, que haya que incrementar de nuevo esa partida, lo cual, de nuevo, volverá a ser una buena noticia. Por último, y sin alargarme más, sí que me gustaría hacer una pequeña referencia a que, efectivamente, si hoy podemos hacer y tramitar esta modificación presupuestaria y hacer este suplemento de crédito, pues yo quiero destacar también que se debe a que esa gestión que se llevó a cabo durante el año 2012 de control del gasto y de eficiencia en la ejecución del presupuesto nos llevó a un resultado de superávit que, evidentemente, nos permite en este momento, por tanto, incorporar parte de esos remanentes, como ya anunció la alcaldesa, además, con dos objetivos fundamentales. Se hablaba de lo que eran las políticas sociales y se hablaba de lo que tenía relación con las políticas activas vinculadas a la creación de empleo y a la actividad económica. Pues bien,
Esta es una prueba también de ello y, evidentemente, en una de esas prioridades fundamentales y respondiendo ya a la situación en la que el buen funcionamiento de estas ayudas está o ha llevado prácticamente a que se agotara la partida presupuestaria y de manera inmediata y ya en el pleno de hoy se trae esa modificación presupuestaria para incrementar la partida en 100.000 euros. Muchas gracias. Gracias, señor Saez Rojo. ¿Alguna intervención más? Señora Rivas tiene la palabra. No tenía intención de intervenir en este punto, porque nuestro voto iba a ser a favor, pero sí quiero comentar una cuestión de un mensaje que me acaban de mandar. Una cosa es que las personas que alboroten se considere que tengan que estar fuera y otra es que las personas que quieran asistir al pleno, a escucharlo como hacen otras veces, no se les deje entrar. Rogaría que por favor os enterarais de lo que ocurre. Muy bien, señora Rivas. Votación. Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 5 se propone instruir expediente en orden a la desafectación del servicio. Un momento, por favor. Señora alcaldesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una cuestión, una vez que se ha terminado el asunto que, en el que se había interrumpido la celebración del pleno. Yo creo que lo que acaba de acontecer merece una reflexión. En este preciso instante y yo la voy a llevar a cabo. Creo que en los últimos tiempos hemos entrado en una deriva en la celebración de los plenos de este ayuntamiento. Una deriva en la cual se ha pasado de lo que debe de ser y debe siempre garantizarse y es el derecho a mantener una posición contraria o el derecho a querer manifestar de una manera pacífica y una manera ordenada una opinión, un criterio o una reflexión, se ha ido dando en los últimos tiempos en las celebraciones ya de los plenos de este ayuntamiento un paso que creo que debe llevarnos a reflexionar y a no permitir cierto tipo de actuaciones. Así, yo creo que no es una cosa puntual, sino que ya en los últimos meses lo que se ha instalado en la celebración del pleno ordinario del Ayuntamiento de Logroño, bajo el amparo a asistir públicamente, lógicamente, al desarrollo de los mismos, es el insulto, es la descalificación, es la constante presión, es la falta de respeto y es algo que no se puede consentir en la celebración de lo que es el mayor ejercicio de democracia que tiene una ciudad. Y el mayor ejercicio de democracia de una ciudad es que sus representantes democráticamente elegidos, que somos los 27 concejales de este ayuntamiento, independientemente del partido político al que estemos representando, somos los representantes de los vecinos de Logroño. Y, por tanto, el respeto a lo que aquí transcurre, el poder expresarnos con total tranquilidad, el poder desarrollar un pleno de manera correcta, es algo que todos debemos de garantizar, porque de lo mismo depende, entre otras cosas, el ejercicio de la democracia. Así que yo creo que actitudes como las que hoy nuevamente se han vuelto, y además agudizadas y plenamente organizadas, como las de venir a reventar el desarrollo normal de un pleno del ayuntamiento, como una manera de querer manifestar una postura, sea la que sea, no se adecúan a lo que debe de ser el ejercicio de la democracia. Y que, por tanto, es hora de también abrir un nuevo periodo de cómo debe, evidentemente, planificarse a partir de ahora lo que es el acceso a los plenos del ayuntamiento y que, a partir de ahí, puedan desarrollarse con total y absoluta normalidad. Nuestra responsabilidad, y en este caso la mía como alcaldesa, es garantizar la democracia y el ejercicio de la democracia en el pleno de este ayuntamiento y en el funcionamiento normal del ayuntamiento. Y, por tanto, hago un llamamiento a los grupos municipales, a los dos grupos municipales, a que busquemos una fórmula que garantice que quien viene como público y al ejercicio de ciudadano de poder estar y presenciar con total normalidad el pleno del ayuntamiento se pueda llevar a cabo. Pero no debemos consentir, y yo no voy a consentir,
el que aquí lo que se instale es la presión constante, la descalificación, el insulto, la falta de respeto a quienes somos los representantes de los ciudadanos y, por otro lado, a lo que es la institución como es el Ayuntamiento de Logroño. No es una cuestión de 27 personas, sino que es una cuestión de garantizar que se funciona con normalidad en una institución como es el Ayuntamiento de Logroño, que es el ayuntamiento de todos los logroñeses. Y es lamentable que estén ocurriendo circunstancias como la que acaban de acontecer, pero que no tienen ninguna justificación. Se defienda la idea que se defienda. Las formas son importantes y el ejercicio normal de la democracia es el respeto a los órganos democráticos y este es el máximo órgano democrático que tiene esta ciudad y que es el Pleno del Ayuntamiento de Logroño. Yo creo que no debía de pasar ni dejar pasar ni un minuto más después de lo que ha ocurrido para hacer esta reflexión y para hacer ese llamamiento a los portavoces de los grupos municipales para que desarrollen, abramos un proceso para buscar fórmulas que garanticen el normal funcionamiento de lo que aquí ha ocurrido. Y todo nuestro apoyo, entre otras cosas, a Conchi Bravo. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Siguiente asunto, por favor. En el asunto número 5 se propone instruir expediente en orden a la desafectación del servicio público de los inmuebles denominados Cultura Rioja, sitos en Logroño, calle Barrio Cepo 45, planta baja, locales 1 y 2, y someter el expediente a información pública por plazo de un mes. ¿Alguna intervención? Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Sí, brevemente, presidente. Por explicar este expediente de desafectación que traemos hoy a este pleno y que implica la desafectación de dos inmuebles municipales sitos en la calle Barrio Cepo, dos locales en planta baja que eran utilizados hasta hace poco tiempo, o destinados, mejor dicho, a las dependencias de Cultural Rioja y que, por tanto, estaban adscritos también a la concejalía con competencias en esa materia. Como todos conocemos, dichos locales ya no tenían ese uso desde hace algún tiempo y el equipo de gobierno, con la intención y con el compromiso que mantiene con distintos colectivos, asociaciones y organizaciones de la ciudad, y dado que además tiene estos locales una ubicación estratégica y muy visual dentro de nuestro casco antiguo, en concreto en el entorno de la Plaza del Parlamento, recibió, y lo detallo también porque así lo ha adelantado ya esta mañana la alcaldesa en la reunión que se ha mantenido con la Asociación de Jóvenes Emprendedores de La Rioja, decía que se decidió que uno de los dos locales de los que hoy se desafectan, en concreto el denominado como número uno, de 93 metros cuadrados aproximadamente construidos, la pretensión es que una vez que se formalice y sea definitiva esta desafectación del uso público, sea cedido ese local número uno a AGER, la Asociación de Jóvenes Emprendedores de La Rioja, para que ubique allí las oficinas o la sede de esta asociación de jóvenes empresarios, que evidentemente va a cumplir, por un lado, un papel importante en lo que supone la dinamización del casco antiguo. Bien es cierto que estaban ahora mismo también unas oficinas en el propio casco antiguo, en la calle Juan Lobo en concreto, pero evidentemente se mejora ya no solo para el propio funcionamiento de la asociación, sino también en cuanto a la visibilidad de dicha asociación en ese entorno, como decía, de la Plaza del Parlamento y, por supuesto, mejora evidentemente también en ese sentido, el hecho de ese motor que supone la propia asociación para la actividad económica de La Rioja en general y especialmente de Logroño y en particular de nuestro casco antiguo. Por tanto,
esa desafectación, como digo, de los dos inmuebles, en concreto el local denominado como número uno. Ya adelanto que el objetivo que se pretende es la cesión a la Asociación de Jóvenes Emprendedores de La Rioja, en tanto o en la medida en la que sea definitiva esa desafectación y dentro del marco de un marco de colaboración que será definido y que será ya detallado con toda concreción en las próximas semanas, marco de colaboración, decía, entre el Ayuntamiento de Logroño y esta asociación en el ámbito de la búsqueda de apoyos y de actuaciones que tengan que ver con la mejora de las condiciones de los jóvenes empresarios en nuestra ciudad, esa actividad tan importante de asesoramiento que realiza la asociación y que se van a materializar más concretamente en una, podríamos decir, monitorización de los expedientes de ayudas a microempresas, de los que hablábamos precisamente en el punto anterior, de manera que esta asociación hará un seguimiento de todos aquellos expedientes de los solicitantes y de las iniciativas emprendedoras, hará un seguimiento, decía, durante un tiempo establecido, de manera que acompañen a esos nuevos empresarios en esos difíciles primeros momentos de actividad, les apoyen e incluso les asesoren en determinadas materias, independientemente de que después puedan participar en otras actuaciones o actividades que desarrolla la propia asociación, cursos de formación, etcétera, etcétera. Bien, quería hacer esa aclaración porque, como digo, el objeto de esa desafectación ya es un objeto claro y un objetivo concreto que tiene que ver, de nuevo, como en el punto anterior también, con ese incremento y con ese apoyo a todo lo que tenga que ver con la actividad económica en nuestra ciudad. Gracias, señor Sáenz Rojo. ¿Alguna intervención más? Señor Navajas tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad nosotros vamos a posicionarnos acerca de lo que es propiamente el tema objeto de discusión, que es la desafectación del inmueble sito en barrio Cepo número 45. Porque, en definitiva, en ese inmueble iban las dependencias o estaban las dependencias de Cultura Rioja, tal y como ha sido citado. Y la verdad es que, más allá de lo que se vaya a hacer en el futuro, en este texto no se habla de futuribles, sino ha sido una intervención verbal del señor concejal, más allá de lo que se vaya a hacer en el futuro, la verdad es que es una triste manera de festejar el 25 aniversario de Cultura Rioja. Cultura Rioja se creó en 1988, ha sido un programa notabilísimo de promoción de la cultura en Logroño y, por extensión, en La Rioja, en el que han colaborado diferentes instituciones, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, desde entonces hasta la actualidad. Y la verdad, como digo, pues es una triste manera de atacar una vez más a Cultura Rioja, porque esto forma parte de toda una serie de hitos que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años, desde que ustedes accedieron al Gobierno municipal. Y en ese sentido me gustaría destacar, ya que la señora alcaldesa ha hablado tanto de democracia, bueno, la democracia también es unas cuantas cosas más aparte de lo que ha dicho. La democracia también está basada en la cuestión de la legitimidad. Y en ese sentido habría que destacar que ustedes en el programa electoral municipal no decían nada de Cultura Rioja. Es decir, ustedes no tienen ninguna legitimidad de origen. Señor Navajas, perdón. Estamos en el asunto de desafectación. Sí. Entonces, ¿estamos hablando de Cultura Rioja? Estamos hablando de lo que estamos hablando. Afecta a Cultura Rioja, es que no ha leído usted el texto. Pero ese no es el asunto. Pero lo dice aquí clarísimamente, lo ha dicho el señor concejal. Entonces, estoy perfectamente legitimado para hablar de lo que estoy diciendo. Bien, como decía, ustedes no tienen legitimidad, o no la han tenido durante todos estos años, ya son casi dos años, para actuar como han hecho con Cultura Rioja. Eso es importante, porque los ataques a Cultura Rioja han sido constantes, sobre todo en los inicios de su mandato. Habría que destacar, por ejemplo, no solo por parte del Gobierno municipal, sino también por parte del Gobierno de La Rioja, como a principios del mandato del Gobierno de La Rioja, del actual, pues ya hablaron de una revisión dentro del llamado Plan de Austeridad de Cultura Rioja de 400.000 euros en cuatro años, es decir, cada año ir reduciendo la aportación del Gobierno de La Rioja, Cultural Rioja, en 100.000 euros. Y luego, vinculado de una manera directísima, se lo subrayo al señor presidente para que me escuche,
vinculado de una manera directísima a lo que se está aprobando hoy en este ayuntamiento, en este pleno del ayuntamiento, habría que destacar también el llamado plan para la eliminación de duplicidades, donde ya se anunciaba en ese plan de para la eliminación de duplicidades el cierre de la oficina de Cultura Rioja, cierre que se realizó hace ya aproximadamente un año y pico y que hoy tiene un hito más, como decía antes, dentro de lo que es este, repito, ataque a Cultura Rioja. Señor Navajas, le ruego por favor que se atenga a lo que estamos tratando, es que el asunto que estamos que tratando. Hablando. Es que no tiene nada que ver el sí. asunto que trata usted. Mire, señor, señor presidente, lo que estoy diciendo tiene relación con lo que es el inmueble, porque en el inmueble estaban destinadas las oficinas y un almacén de Cultura Rioja. Insisto que aparece en el texto, consiguientemente estoy legitimado para hablar de eso. Y también el señor concejal me ha dado pie para ello. Lógicamente, si tanto en el texto como en la intervención del señor concejal me dan pie para ello, puedo hablar de este tema. Y espero que no me esté contando estos segundos. Bien, entonces, como digo, en el plan para la eliminación de duplicidades ya se anunciaba el cierre de esta oficina. ¿Ve usted la relación directa que hay entre lo que es lo uno y lo otro? Os lo tengo que explicar todavía un poco más. Había una relación directa entre lo que es el cierre de la oficina de Cultura Rioja y lo que finalmente se va a cometer. Y la falsedad más llamativa de ese llamado plan de para eliminación de duplicidades es que se decía que se iba a realizar un ahorro de 75.000 euros con el cierre de la sede de Cultura Rioja. Y es falso, es absolutamente falso, porque el ahorro con el cierre de la oficina ha sido en torno a los 7.000 euros o 7.000 y pico euros a lo largo de cada año. Así que eso es importante. Y luego, además de todo esto, y en relación con Cultura Rioja, insisto una vez más, pues los ataques a Cultura Rioja se han realizado, por ejemplo, vía presupuestaria. Por ejemplo, en el presupuesto de 2012 se produjo una reducción del 50% del presupuesto de tanto del Gobierno de La Rioja como del Ayuntamiento de Logroño a Cultura Rioja. Si eso no es un ataque a un programa, repito, señero, dentro de lo que ha sido la actividad cultural en la ciudad de Logroño, pues que venga Dios y lo vea. Bien, es verdad que en el último presupuesto se ha producido un incremento ligerísimo del 11%, pero que no compensa en absoluto la reducción del 50%. Y así podríamos referirnos, tampoco quiero alargarme mucho más, porque todo esto ya fue denunciado en parte en su momento, referirnos a lo que ha sido la política del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja con Cultura Rioja, que, bueno, repito una vez más, esto forma parte de un eslabón más dentro de lo que son los ataques a Cultura Rioja. Y, insisto, yo creo que es una triste manera, una muy triste manera de conmemorar el 25 aniversario de Cultura Rioja. Muchas gracias. Gracias, señor Navaja. ¿Alguna intervención más? Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Sí, muy brevemente. Presidente, en primer lugar, decirle al señor Navaja que me alegra verle participativo en un pleno, después de algunos en los que ha recorrido la historia de varios libros, lectura interesante, supongo. Está bien que participe usted, incluso aunque, en fin, tenga poco que ver el asunto que se trata. Efectivamente, Cultural Rioja aparece en la propuesta, que como no podía ser de otra manera, porque se dice textualmente los citados inmuebles se encuentran en la actualidad afectos al servicio público destinados a dependencias de Cultural Rioja. Por eso, hoy llevamos esa desafectación y mi intención era aclarar efectivamente que no se hace una desafectación porque sí, sin más, sino ya con un objetivo claro y que pretende además lo que entendemos nosotros que es una actuación importante en el sentido de apoyar a una asociación de jóvenes emprendedores que parece a todas luces, ¿verdad?, un objetivo muy importante en estos tiempos. Gracias, señor Sáenz Rojo. Señor Navajas tiene la palabra. Sí, también muy brevemente. El problema es que esto es irreversible. Esta es la gravedad del asunto. Que con esta desafectación ya es irreversible que esas dependencias no van a ser dependencias de Cultura Rioja y que se van a utilizar para otros usos, que aquí no juzgamos. Bueno, aquí lo que hay que juzgar es la desafectación y cómo afecta a las dependencias de Cultura Rioja. Y esa es la gravedad, que es irreversible. Es decir, que ya no va a volver Cultura Rioja ahí por mucho que se pretenda. Y repito que estos son pasos que se están dando de una manera muy consciente a lo largo de todo este tiempo y que está afectando de una manera severísima al programa Cultura Rioja, que repito que deberíamos estar conmemorando y no enterrando, como me parece que está ocurriendo en realidad. Gracias, señor Navajas. Una intervención más. Votación.
Con el voto en contra del Grupo Socialista, el voto a favor del Grupo Popular, se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 6 se propone aprobar definitivamente el proyecto de segunda modificación puntual del Plan General Municipal en la parcela número 40 del Polígono Cantabria 1. Proceder a su remisión a la Consejería de Obras Públicas y a la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. ¿Alguna intervención? ¿Votación? Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 7 se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista solicitando que se inste al Gobierno de La Rioja la habilitación de aparcamiento público en el antiguo solar del Hospital San Millán. Señora Arribas tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de nada, querría coger el guante que ha lanzado la alcaldesa en su intervención previa, pero sí le quiero decir que, por favor, no restringamos de ninguna manera la participación de los ciudadanos, que ese sea el criterio fundamental, porque yo he tenido una pequeña intervención fuera de contexto para decir que no dejaban entrar a gente tranquila que estaba en la calle y que viene aquí y que ustedes les conocen perfectamente, pero les han siguen sin entrar. Y cuando les he dicho que por favor se hicieran cargo de la situación, no se ha movido nadie de ustedes. Entonces, por favor, que no haya restricción de la libertad de asistir al pleno. Muchas gracias. Bien, vamos a defender una moción en la seguridad de que ustedes la van a votar a favor, porque ya han manifestado en los medios de comunicación que habían obtenido una sintonía perfecta con el Gobierno de La Rioja para que este agujero de la ciudad, un agujero, dos hay en la ciudad enormes, los dos creados por ustedes, por cierto, el agujero del Hospital San Millán y el agujero de Maristas, ya que me viene de paso, sea aprovechado cuanto menos por los vecinos y por las personas que tienen que asistir a sus atenciones médicas al CARPA. Por eso, como ustedes ya han dicho que estaban en esa sintonía perfecta, yo voy a hacer mi pequeña intervención y les voy a dejar que me expliquen, porque claro, a nosotros no nos han explicado nada, simplemente se nos ha dicho en dos ocasiones, retiréis la moción, y hemos dicho no, porque tampoco sabemos nada, así que vamos a exponerla muy brevemente, esperamos escuchar lo que nos dicen y posteriormente utilizaremos el segundo turno. Por eso quiero leer estrictamente lo que dice la moción. Y dice que solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento solicite al Gobierno de La Rioja que realice las gestiones necesarias para la cesión de uso y con carácter temporal del solar del antiguo Hospital San Millán para la habilitación en el mismo de un aparcamiento público y gratuito de vehículos y todo ello incluyendo la reversión de la expresada cesión al momento en el que el Gobierno de La Rioja proceda al inicio de las inversiones previstas o que pueda ejecutarse en el indicado solar. ¿Por qué pedimos esto? Pues porque desde hace 7 años aproximadamente que se abrió el Hospital San Pedro y se cerró el Hospital San Millán, pues ahí tenemos un espacio sin actividad prácticamente en una zona muy poblada de la ciudad. Y lo decimos además porque cuando presentó el señor Sanz la propuesta para esos 25.000 metros de solar, allá el día 10 del 7 del 2009, según dice la prensa y la hemeroteca, dijeron que esa inversión iba a ser de 25 millones, que iba a tener diferentes instalaciones administrativas, una nueva sede de la Consejería de Salud, la Escuela de Enfermería, que estaría dotada para 300 alumnos y ahora es donde viene lo importante, propiciará el tránsito diario de 2.500 personas y se recuperará para los vecinos con un gran espacio abierto. Nada de esto es cierto. Por allí no pasan 2.500 ni aunque los pongamos en procesión. Y desde luego, la situación, eso sí, está vallado, pero es de abandono, sin uso, ni definitivo ni provisional. Absolutamente nada. Pero es que además, después de aquella presentación que, como suele hacer el presidente de La Rioja, me van a disculpar que hable de quien no está aquí, en la mayoría de los casos suelen ser humo, pues después de haber hecho esas declaraciones que están recogidas en los periódicos, dice posteriormente, aludiendo a la crisis, que es un
fenomenal paraguas de topitos para entender que ya nada es posible, que no se van a realizar las inversiones en esta legislatura. Por eso, nosotros, que sabedores de que eso iba a ser así, pedimos ya en las enmiendas del presupuesto de 2012 que se acondicionara para parking provisional, que lo hemos solicitado varias veces, pues queremos que por lo menos sirva para algo, por lo menos sirva para algo. Y sirva para que esos terrenos, puesto que el presidente de Gobierno hizo un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social, que es la propietaria de esos terrenos, para que se hicieran efectivas aquellas actuaciones magníficas por el volumen y la exposición que se iban a cometer en esta parcela, pues que por lo menos ahora, con esas conversaciones previas de la Tesorería de la Seguridad Social, se lo ceda al Ayuntamiento para que allí pueda hacer un parking para que haya flexibilidad, puesto que es una zona que se nos está muriendo de vida. Esta es nuestra propuesta y quiero decirles que ustedes en este tiempo no han hecho absolutamente nada. Nosotros hemos presentado enmienda al presupuesto, lo hemos pedido varias veces, hemos conocido que la situación iba a ser así, pero ustedes desde que llegaron al Gobierno no han hecho absolutamente nada. Y han engañado a los vecinos. Es que es así, las palabras son reales. Han engañado a los vecinos porque los vecinos de esa zona se las veían estupendamente y, sin embargo, si ustedes pasan por allí, cierre de tiendas, cierre de negocios, descenso de la alegría de la zona, etcétera. Por eso, como lo único que han hecho fue en un momento determinado cambiar el uso, allá por el 10 de diciembre de 2012, cambiar el uso, pues vamos a ver qué es lo que ahora van a presentarnos y después tendremos nuestra segunda intervención. Gracias. Gracias, señora Rivas. Señor Yanguela tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La parcela del antiguo Hospital San Millán, todo un clásico en este pleno. En octubre tenemos las ordenanzas fiscales, en noviembre tenemos los presupuestos municipales. De vez en cuando, a lo largo del año, aparece algo relacionado con el soterramiento y también siempre aparece algo relacionado con la parcela del San Millán. La última vez, ya hace tiempo, fue en noviembre de 2011. Pero en la legislatura anterior había venido a este pleno en numerosas ocasiones, normalmente de la mano del Grupo Municipal del Partido Popular, entonces de la oposición, que trataba de impulsar actuaciones en esta parcela y que ustedes paralizaron durante 2 años. Yo no voy a culparles a ustedes ni del cierre de comercios, ni de negocios, de todo eso que usted está diciendo, pero cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y ustedes lo fueron de paralizar durante 2 años las oportunidades que esta zona de la ciudad tenía. Ahora es al revés, son ustedes los que tratan de que se haga algo ahí, pero la diferencia es que lo que ustedes tenían que hacer no lo hacían y era un mero trámite urbanístico y nosotros lo que tenemos que hacer lo hacemos y lo nuestro es algo más complicado que un trámite urbanístico porque es un proyecto, es recabar los permisos del propietario y del cesionario también, es habilitar la disposición económica correspondiente, es hacer una licitación y posteriormente una obra. Pero como digo, lo vamos a hacer, es algo que nos caracteriza. Haremos lo que tengamos que hacer. Vamos a hacer el aparcamiento si nos dan los permisos necesarios. Aunque ustedes en su momento no quisieran, porque en su afán por retrasar cualquier actuación en el ámbito de esta parcela, incluso se salieron de del convenio definitivo en el que durante 3 borradores había aparecido el Ayuntamiento de Logroño conjuntamente con el Gobierno de la Región y la Tesorería de la Seguridad Social. Y era igual el momento en el que ese convenio de la mano del Ayuntamiento podía haber previsto la construcción de un aparcamiento, pero entonces su mensaje era distinto, porque incluso acusaban a la comunidad autónoma de querer hacer un aparcamiento en la parcela en la que ahora solicitan que se haga un aparcamiento. Es decir, ahora lo piden. La verdad es que no hay quien les entienda. Bien, la última vez que se habló de esto aquí, en noviembre de 2011, ya les dijimos que los servicios técnicos del Ayuntamiento habían recibido instrucciones para trabajar en el estudio del aparcamiento, en hacer estimaciones de las necesidades del aparcamiento, en concretar cuál podría ser la parcela de,
del conjunto de toda esta parcela el trozo más adecuado por su configuración, por sus accesos, y que una vez hecho esto, se realizó el proyecto, que aquí está, con fecha de diciembre de 2012, se ha solicitado al Gobierno de La Rioja la autorización provisional de la parcela y este a la Tesorería General de la Seguridad Social su autorización como propietaria de la misma. Aquí está la documentación y nos encontramos a la espera de que nos lo autoricen. Es decir, en el sentido de que ustedes dicen que hagamos esas gestiones, bueno, están hechas. Por lo tanto, no les entendemos tampoco que ahora soliciten que se construya un aparcamiento cuando conocen perfectamente que esa es nuestra intención, que hemos hecho todos los trámites necesarios para poder conseguirlo y lo normal creo que sería darse por satisfechos, felicitar por las actuaciones realizadas por este Gobierno municipal y retirar la moción. Aún están a tiempo y de lo contrario pues tendremos que votar en contra por innecesaria. Muchas gracias. Gracias, señor Sainyagüela. Señora Rivas, su turno de portavoz. Gracias. Señor Rianguela, las palabras tienen siempre unos matices y muchos filos. ¿Se acuerda que el aparcamiento que iban a hacer ustedes entonces era de pago? Por eso yo he querido leer explícitamente un aparcamiento público y gratuito de vehículos. Usted entonces estaba en el Gobierno, por lo tanto debería saber que se había propuesto un aparcamiento de pago. Pero vamos a dejarlo. Aquí, lo que nos interesa aquí es discutir, llegar a acuerdos, discutir en pro de los ciudadanos. Y yo sí que le digo una cosa. Mire, en el debate del Estado de la Ciudad, a mí se me ocurrió decirles que el Ayuntamiento se había convertido en una sucursal de Vara de Rey 3. Lo sigo pensando. Pero les ha costado 2 años, casi 2 años. Han tenido muchas actuaciones y hemos comprobado que son ustedes una sucursal de Vara de Rey 3. Y además, les gusta solventar los problemas cuando el Partido Socialista los pone en evidencia. Yo estoy muy contenta porque seamos el estímulo de sus políticas. Estoy muy contenta. Podríamos nombrar unos cuantos casos. Los Lirios, el mapa de ruidos y alguna más. Pero yo creo que ustedes no tenían la intención en absoluto, pero sí han oído a los vecinos que estaban cargados de paciencia, pero sumamente enfadados, y han elevado la voz en varias ocasiones, en emisoras de radio, en conversaciones, en la calle, porque la zona se está muriendo. Claro, ahora nos dicen, ya tenemos todo solucionado porque lo hemos conseguido. Claro, han ido a esa sucursal. Bueno, estás a la sucursal, a la central, y han encontrado allí pues, al Pigmalión que les protege y les ha dicho, sí, sí, ¿cómo vais a tener que aprobar una moción del Partido Socialista? Antes os salen granos, aunque tengan razón. Yo la verdad es que sí, me alegro, y mis compañeros también, pero me alegro porque los vecinos, como le decía, que estaban cargados ya de paciencia y que ya estaban al borde, pues bueno, verán que por lo menos algo se hace. Y me alegro por el comercio del barrio, que por supuesto usted no nos va a acusar, ¿verdad?, como bien ha dicho, de su cierre, pero sí es una zona olvidada por el Partido Popular. Eso deberá reconocerlo, porque se tiró el San Millán desde hace mucho tiempo y ahí no se ha hecho nada. Eso tendrá que reconocerlo. Están las hemerotecas y las fechas son las fechas. Pero podrían haber dado soluciones antes si tanta preocupación tenían. Y podían haberlo hecho con el interés legítimo ciudadano, porque cuando nosotros presentamos una moción que tenemos que hacerlo con 15 días y ustedes entonces vienen y resuelven el problema, yo me pregunto a veces si tienen de verdad una intención limpia política o si lo que quieren es privarnos a nosotros de la tarea de oposición y de defender los criterios que llevamos adelante. Pero a mí no me importa que nos lo expliquen aquí o no, me interesa que les expliquen ustedes a los ciudadanos por qué en la legislatura anterior, siendo miembro de la COTUR, la señora alcaldesa hoy, se pusieron tantas trabas. Usted dice, este es un clásico, claro que fue un clásico, venía y venía y venía, ¿por qué? Porque permanentemente nos ponían trabas con esta situación. Y en los últimos 7 años, desde que el hospital desapareció, pues no hemos visto ningún interés por ningún sitio, tampoco por ustedes, es que tampoco lo han dicho, porque
Fíjense qué fácil hubiera sido haberse enterado de que íbamos a presentar esta moción y habernos llamado y haber dicho, oye, no presentéis esta moción porque, bueno, haced lo que queráis, pero que sepáis que ya lo tenemos solucionado, que hemos ido a Vara de Rey y nos lo han solucionado. Bueno, miren, yo no sé, pero permanentemente incumplimientos por parte del PP. Y esto es un incumplimiento flagrante. Y esto es un incumplimiento que ha hecho perder la paciencia a mucha gente. Y que bienvenido sea si lo hacen, pero tendremos que verlo. Yo creo que lo que les... ustedes, cuando estaban en la legislatura pasada en la oposición y decían que proponían, no proponían nada, lo que proponían era poner palos en la rueda para que esto no funcionara. Y para que señora cayera... Rivas, vaya terminando, por favor. Para que cayera el gobierno de Tomás Santos y se dijera que era por su incompetencia, por su desconocimiento, la cantidad de cosas que hay escritas del desconocimiento de que el terreno era de la Seguridad Social, que no lo sabíamos, que éramos unos ignorantes. Lo único que querían es que cayera ese gobierno, ya lo han conseguido, cayó el gobierno, ¿vale? Pues ahora vuélquense ustedes en los ciudadanos, denles respuestas a ellos. Si a nosotros no nos las quieren dar, dénselas a ellos. Bien, yo creo que es posible que con esta solución no se solvente la pérdida de esperanza que tienen los vecinos de esta zona por culpa del Partido Popular, pero sí quiero decirle, terminando con sus palabras de inicio, que es una reivindicación antigua, claro que sí, y hasta que no lo veamos hecho y no veamos hecho todo ese magnífico proyecto que presentaba el señor Pedro Sanz y que albergará un complejo sanitario con una inversión de 25 millones, etcétera, pues seguirá posiblemente viniendo aquí el tema de la parcela de San Millán. Es posible, es posible. De cualquier manera, que sepan que esto también lo vamos a pedir en el Parlamento de La Rioja. Veo que ya también llegarán tarde mis compañeros. Parece que los socialistas siempre llegamos tarde a todo porque ustedes se nos adelantan. Pero sí que es cierto que nosotros estamos defendiendo en lo que creemos y criticando lo que ustedes han hecho en otros momentos cuando nos estaban permanentemente boicoteando el tema de San Millán. Incluso llegaron a poner un letrero diciendo esto no se hace por incompetencia de Santos. Gracias. Gracias, señora Rivas. Señor Yanguera tiene la palabra, turno de portavoz. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve en esta última intervención, pero debo comenzar hablando de lo que usted decía del boicot o de los palos en la rueda que se ponían para desbloquear la situación de esta parcela. Parece que desde la COTUR, desde el Gobierno, desde el Grupo Municipal Popular, se ponía todo en contra de poder desbloquear esta parcela, cuando es al revés. De hecho, aquí, en abril de 2010, tengo un acta del Pleno en el que el Grupo Municipal Popular presentaba una moción en la que se solicitaba instar a la Junta de Gobierno local para dejar sin efecto el acuerdo de denegación de la modificación puntual del Plan General Municipal en el Complejo de Salud de San Millán. Es decir, la Junta de Gobierno local había denegado esa modificación para realizar las actuaciones que se habían solicitado. Es decir, a ver quién ponía los palos en la rueda o hacía el boicot. Nosotros siempre hemos sido absolutamente transparentes en este sentido y ahora mismo, pues, centrándome en el contenido de su moción, viene a confirmar que el Grupo Socialista lo que hace es coincidir en apreciar lo que el Gobierno Municipal está realizando. Ustedes consideran positivas las actuaciones que estamos realizando con el fin de dotar a esta zona este de la ciudad de un nuevo aparcamiento público y me congratulo que sea así. Lo que lamento es que no lo reconozcan expresamente retirando la moción, pero bueno, cada uno es mayorcito para saber lo que tiene que hacer. Incluso alguno es tan mayorcito hasta para saber cosas que no deberían saber, como es que teníamos preparado el proyecto que estaba redactado desde diciembre de 2012 y que en cualquier momento iba a ver la luz. Pero bueno, ustedes tratan de hacerse pasar por los conseguidores, quédense con lo de los conseguidores, nosotros nos quedaremos con lo de solucionadores. Estamos, como he dicho, a la espera de que la Tesorería General de la Seguridad Social conteste acerca de esta autorización para el acondicionamiento provisional de un aparcamiento en esta parcela y debo indicar que, como últimamente las redes sociales están tan dicharacheras, pues al contrario de lo que se ha indicado en ellas por algún miembro de su partido político, este Gobierno ni siquiera se ha planteado la posibilidad
del que el aparcamiento sea regulado, es decir, que será aparcamiento libre en caso de que lo podamos hacer. No necesitamos realmente su colaboración en este asunto de la parcela, no nos la ofrezcan, que llegan tarde. Los logroñeses necesitaron de su esfuerzo y de su trabajo en la legislatura pasada para evitar, como usted decía, este agujero en esta zona. En esa zona ha habido agujeros muchos más profundos en el pasado, sí. Ustedes les dieron la espalda, ahora, pues bueno, agradecemos mucho que coincidan con nosotros en la necesidad de hacer esto por el bien de la parcela, y por el bien del aparcamiento y de los vecinos de la zona. Lo que hacemos es, nos vemos obligados a rehusar su colaboración, y aún así existirá este aparcamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Angulo. Votación. A favor, y sin entender por qué el Grupo Popular no vota a favor, puesto que los trámites no los ha terminado. Con los gracias. Votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. Siguiente asunto. En el asunto número 8 se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista solicitando que el Ayuntamiento Pleno acuerde la transformación de la Mesa contra la Pobreza en un Consejo Municipal contra la Exclusión Social. Señora Criado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que yo venía hoy con una gran ilusión a este pleno, ilusión que me recordaba la que traje siendo también concejala de la oposición en el año 2007, cuando propuse la creación de la Mesa contra la Pobreza. Y esa mesa fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2007, y para mí fue un día de una gran ilusión y de un motivo para ponernos a trabajar todos en pro de la gente más vulnerable. Yo hoy venía con la misma ilusión diciendo en esto tenemos que coincidir. Después de la andadura de la Mesa contra la Pobreza, el dar carta de ciudadanía, lo mismo que se ha hecho con la Mesa por la Discapacidad, a aquellos ciudadanos más vulnerables que son a los que va dirigida la Mesa contra la Pobreza. Y crear en estos momentos de gran dificultad económica y de emergencia ciudadana el Consejo Municipal contra la exclusión social o por la inclusión o como quisiéramos entre todos llamarlo. Pero la verdad es que, primero, he tenido una gran tristeza al ver ahora este pleno vacío, porque ahí sentadas estaban personas que pertenecen a la Mesa contra la Pobreza, a los colectivos que forman la Mesa contra la Pobreza y que han sido echados del pleno. Incluso por primera vez en tantos años había conseguido que mi marido viniera al pleno y ha sido expulsado del pleno. Me acaba de poner él eso diciendo que lo siente. La primera vez que lo había conseguido en tantos años que llevo en este ayuntamiento. Así que con esa desilusión y con también palabras que he tenido con la concejala Pilar Montes, que creo que me va a responder en ausencia de Paloma Corres, sé que no me van a aprobar esta moción, pues mi ilusión se transforma en gran desilusión, porque pienso que perdemos una gran oportunidad. Y lo mismo que yo me alegré muchísimo cuando la Mesa por la Discapacidad se transformó en Consejo Municipal, creo, y fijaros si será importante que incluso en algunos periódicos fuera de Logroño, como La Vanguardia de Barcelona y un periódico de Madrid, ha salido la rueda de prensa que yo hice el otro día, porque la habían considerado algo novedoso e importante. Sé que la Mesa contra la Pobreza funciona, pero creo que si damos un paso más
y dentro de los órganos de participación del ayuntamiento, los consejos son como darle un respaldarazo a todo lo que se hace en este ayuntamiento y se le da una mayor importancia. Y además, a estos ciudadanos con los que trabajamos en la mesa, que son los más excluidos. Yo me apoyé para presentar esta moción en las palabras de la alcaldesa cuando transformó la Mesa por la Discapacidad en el Consejo Municipal de la Discapacidad para hacer de Logroño una ciudad inclusiva. Y dije, pues si somos una ciudad inclusiva, los más excluidos son los que estamos trabajando en la mesa contra la pobreza por ellos. Entonces, la verdad es que me he quedado muy triste porque creo que el haber unido fuerzas, el haber creado este consejo, que además también le he dicho a la concejala Pilar Montes, que dice, es que ahora tenemos varios consejos para crear. Digo, que no importa cuándo lo creemos, que la Mesa contra la Pobreza se aprobó en febrero del 2007 y no se puso en marcha hasta 2008, que no me importa cuándo lo creemos, pero que quede ahí todos los dos grupos en esa darle importancia a esos trabajos por los más excluidos, que no importa que tardemos porque ahora pues a lo mejor hay otros consejos que darles más, que trabajar más en ellos. Entonces, pues yo siento que hayamos perdido o que vayamos a perder esa oportunidad. También me decían que por qué no creamos en lugar de la Mesa con la Pobreza el Consejo, porque ya existía el órgano, el reglamento de participación. Pues es verdad, pero en ese momento lo que funcionaba en este ayuntamiento como órgano de participación hace esos años, estamos hablando de hace ya varios años, eran las mesas. Solo existía la Mesa por la Discapacidad y la Mesa de la Mujer. Entonces no existían otros órganos y únicamente cuando nos dimos cuenta de la posibilidad de esos órganos sectoriales fue cuando se creó el primer consejo, que fue el de los mayores. Y luego ya el segundo consejo municipal, que ha sido el de la discapacidad, creado brevemente. Entonces, pues la verdad es que me da mucha pena que no unamos nuestros esfuerzos en algo que le da fuerza a la mesa, que ya sé que funciona, que ya sé todo lo que me han dicho, que es verdad, pero que era un paso más hacia adelante. Yo he hablado con las organizaciones que forman parte de la mesa y estaban encantadas en dar ese paso hacia adelante. Siento que vayamos a perder ese paso y que no tenga esa gran alegría que me supuso cuando aprobaron la Mesa por la Pobreza, que fue una cosa para mí tan emocionante que no me enteré que me la habían aprobado. Y Tomás Santos, que estaba a mi lado, me dice, que te la han aprobado. De repente di un brinco en mi asiento, que me la han aprobado. Casi casi me tiene que llamar la atención el presidente de entonces, ¿no? Porque, claro, acostumbrado a que todas nuestras mociones iban abajo, entonces pues siento en este momento que no vayamos a llegar a ese acuerdo. Le pido a la alcaldesa que se lo piense otra vez por si podemos volver a recuperar nuestra iniciativa juntos y que podamos tener, aunque sea para más adelante, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la creación del Consejo Municipal, me da igual que se llame por la inclusión, contra la exclusión, el nombre que ustedes quieran, pero sería una cosa de cara a la ciudadanía que hoy desgraciadamente no está presente, sería una cosa muy positiva para la lucha contra la pobreza. Gracias. Gracias, señora Criado. Señora Montes tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, señora Criado, no esté usted triste,
que no, no creo que sea para tanto, y permítame que le dé algunos datos que yo creo que son desde luego positivos, buenos, y de los que usted además no es que haya sido partícipe, sino que ha sido impulsora, como muy bien nos estaba diciendo hasta este momento. La Mesa contra la Pobreza, efectivamente, se crea a propuesta cuando el Partido Socialista, y en este caso usted en su nombre, recogiendo la propuesta y la petición y canalizando la petición que le hacía Cáritas, la trae a este pleno y así se acuerda por unanimidad de todos los grupos. Y entiendo que en ese momento se sintiera usted contenta, porque lo importante, lo verdaderamente importante, y usted lo acaba de decir ahora mismo, es trabajar por las personas que más lo necesitan, que en este caso son el ámbito de actuación de la Mesa y en donde viene actuando desde que se ha creado. Y yo creo que debe estar usted realmente muy contenta, como le digo, por haber sido quien ha canalizado, quien ha impulsado y quien realmente la pone en marcha, porque como muy bien decía, además, esto se aprueba en marzo de 2007, el 1 de marzo de 2007, y empieza a funcionar realmente la primera reunión el 19 de diciembre de 2007, porque usted así lo manifiesta además, que no quiere dejar pasar el año ya sin que esto se ponga en marcha, porque lo importante no es cómo se llame el órgano que trabaja, sino lo importante es que se trabaja y lo que se hace. Y, como le digo, desde ese momento se han realizado numerosas reuniones, se han llevado a cabo las primeras tareas que han sido muy laboriosas y en las que se puso muchísimo empeño para realizar ese observatorio, para canalizar toda la información que disponían las diferentes asociaciones y los diferentes grupos que estaban trabajando en ese momento, perdón, y que siguen trabajando ahora en el ámbito de los que más lo necesitan, para coordinar todos esos datos y tener una visión global y de conjunto, y para coordinar todas y cada una de las actuaciones que se llevaban a cabo desde las diferentes instituciones y desde las diferentes asociaciones, para poder llegar mejor y poder llegar absolutamente a todo aquel que lo necesite. Y desde ese momento, por eso le digo que no debe estar triste, se han coordinado esa campaña que se denomina Ola de Frío, se ha coordinado la campaña de vendimias, se han organizado diferentes actividades dentro de la Semana de la Pobreza, buscando hacer una llamada de atención a la sociedad y poner cara y poner voz a quienes más lo necesitan y concienciar realmente de que esto es un problema muy serio que nos afecta a todos y en los que todos debemos trabajar. Se han organizado jornadas de difusión de las diferentes entidades que forman la Mesa, porque este trabajo en coordinación y este trabajo conjunto ha llevado a detectar y a resolver y dar solución y respuesta mejor a todos los problemas. Se han organizado además jornadas y propuestas de actuación en relación a diferentes temas. Se han hecho jornadas dirigidas a profesionales en relación a la salud mental y a la exclusión social. Se ha dirigido el acercamiento y la sensibilización sobre el trabajo de las entidades, tanto a nivel de los centros jóvenes de este ayuntamiento como a nivel de los centros educativos. Se ha celebrado las jornadas sobre intervención social y personas sin hogar dirigidas no solo a profesionales o asociaciones que trabajan en este ámbito, sino también al público en general. Se ha trabajado conjuntamente con la Asociación de la Prensa en la elaboración de un manifiesto sobre el tratamiento de la exclusión y los medios de comunicación, y además se ha abierto la posibilidad de recoger y trasladar todas esas cuestiones que tengan que ver con todos los problemas derivados de estas situaciones que generan esta exclusión social y que puedan llegar a dar lugar a todo tipo de situaciones de emergencia o de necesidad, como es el tema de los desahucios. Y de hecho, y usted así lo participaba cuando mi compañero Pedro Sanrojo participaba en estas reuniones de la Mesa de la Pobreza y daba traslado y recogía todas aquellas propuestas que se hacían para informar en la comisión que se ha creado dentro del seno del Consejo Social de la Ciudad para hacer y para dar en respuesta y salida a este tema desde el ayuntamiento. Como le digo, creo que no debe usted estar triste, sino todo lo contrario, estar bastante satisfecha por haber sido la impulsora y por haber participado desde que se ha creado activamente en todas y cada una de estas actividades y sigue participando y me consta que va a seguir haciéndolo. Y a mí lo que me gustaría, porque nos ha expuesto aquí, como le digo, esa tristeza que siente, que lamenta que no pueda estar presente su marido, lo lamentamos todos, y nosotros los primeros de haber tenido que desalojar el pleno, pero yo le digo que esto no ha sido ni culpa nuestra ni culpa suya en este caso, y ha sido una situación lamentable. Pero creo
creo que debe de explicar, como le decía en esta conversación que hemos tenido hace un rato, y dar un argumento para que me explique realmente cuál es la diferencia entre tener una mesa o tener un consejo. Y se lo decía y se lo digo desde el total y absoluto convencimiento, porque la composición que usted reclama, la composición de esa de ese consejo, sería exactamente la misma que la que tiene ahora la mesa, salvo por una cuestión que yo creo que es más positiva tal y como está, y es la flexibilidad y la versatilidad. De hecho, la mesa, cuando se pone en funcionamiento, está integrada por 6 asociaciones, ahora mismo están 4, pero no impide nada esa flexibilidad y ese marco abierto que tienen las normas de funcionamiento de esa mesa para que en cada momento y para atender la situación real y puntual que se plantee, porque no nos tenemos que olvidar que aquí lo que se están tratando y lo que se está dando solución son a situaciones que surgen en un momento concreto, que hay que darles una respuesta totalmente rápida y que es mucho más ágil la actuación que puede tener una mesa que la de un consejo. Como le digo, la composición sería las mismas, las funciones son las mismas, son órganos participativos con funciones consultivas, tienen facultades para proponer todo tipo de actuaciones y así lo ha venido haciendo. Incluso han tratado dentro y se tratan dentro de esa mesa de la pobreza las posibles costes económicos que puede tener cada una de las actuaciones que se hacen y se analiza el presupuesto de este ayuntamiento y se realizan las propuestas pertinentes. Lo mismo y exactamente las mismas funciones, solo que, como le digo, es un órgano mucho más ágil, menos encorsetado, mucho más versátil y mucho más abierto, ya que en función del tema, con independencia de que en la composición que tiene que constar necesariamente en un consejo, formalmente, tal y como está regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana, en este caso puede participar todo aquel que se considere oportuno por los integrantes de la mesa en cada momento y para cada tema, sin necesidad de acudir a ningún tipo de modificación, porque las normas así lo prohíben. Y además, como le decía, esa coordinación con otras mesas o con otros órganos de este ayuntamiento se produce de facto. Y en esas jornadas que se han organizado, se ha llegado a los centros jóvenes, se ha llegado a los centros educativos o se ha llegado a esa comisión dentro del Consejo Social que trabaja para y por los desahucios. Por eso le digo que me gustaría, se lo decía antes y se lo digo ahora, después de esa intervención que nos ha hecho, en que nos diga realmente cuál es la diferencia, porque lamento decirle que no creo que perdamos ninguna oportunidad y que no entiendo ese empeño, en este caso, en que sea un consejo por la inclusión, porque en eso sí que le voy a dar la razón. Cuando mi compañera Paloma Corres planteaba cambiar el nombre de Mesa por la Pobreza, contra la Pobreza, perdón, por Mesa por la Inclusión, porque el ámbito de actuación que tiene no se circunscribe a lo que se pueda denominar pobreza, un tema que, como usted me reconocía antes, tuvieron que definir y concretar en las primeras reuniones para saber de qué se estaba hablando y se dieron cuenta y analizaron que es mucho más amplio que todo eso y se trata de problemas y temas muchísimo más amplios que esos. Por eso, porque de lo que se trata es de la inclusión y de hacer una ciudad inclusiva. Por eso, la propuesta que le lanzamos, lo que le decimos es: la mesa funciona, y usted lo reconoce, funciona bien. La diferencia real que habría no sería ninguna, ni en cuanto a composición, ni en cuanto a funciones. Y además, así, le repito, es mucho más ágil. ¿Queremos cambiarle el nombre y dotarlo de esa mesa por la inclusión o mesa contra la exclusión? Es una propuesta razonable que nos parece muy lógica y que, de hecho, ya la hemos propuesto. Y la siguiente pregunta que yo le hago y que no me ha respondido antes y me gustaría que nos responda, ¿por qué no crearon en su momento un consejo? Usted sabe que no es cierto que no pudieran hacerlo, cuando en el 2007 ya existía el Consejo Social de la Ciudad. Y de hecho, una de las primeras cuestiones que se aborda en este pleno y que se adopta en este pleno en ese año 2007 es precisamente una modificación del Reglamento de Participación Ciudadana que afectaba precisamente a la modificación del Consejo Social de la Ciudad. Existía ya el Consejo y existía la posibilidad de haberlo creado. Y en ese momento, porque usted lo consideró más oportuno, se creó una mesa. Entendemos que funciona, que las funciones son las mismas y la composición también. Entiendo que no merece la pena ahora mismo abrir todo ese proceso que sería largo y costoso. Y de hecho,
hemos constituido el Consejo de la Discapacidad, se inició los trámites para constituir el Consejo de la Infancia y todavía seguimos haciéndolo, porque nos encorsetaría más y nos impediría actuar con esa agilidad. Por ese planteamiento, que es lo que le he explicado antes y se lo reitero, entendemos que no es necesario la creación de ese Consejo, no por otra cosa. Y sigo pensando que no perdemos absolutamente ninguna oportunidad, porque lo importante es trabajar y seguir trabajando en la línea que se viene haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora Montes. Señora Criado, turno de portavoz. Bueno, pues lo mismo le devolvería yo la oración por pasiva de que, ¿por qué si funcionaba la mesa por la discapacidad también, o mejor, porque tenía más antecedentes y más años que la mesa contra la pobreza, ¿por qué la insistencia de transformarla en Consejo Municipal de la Discapacidad? ¿Por qué? Es lo mismo, podemos dar los mismos razonamientos. Quizá porque los consejos sectoriales son unos órganos de pleno que a sus componentes les da una carta mayor, vamos a decirlo así, de conocimiento y de ciudadanía dentro del ayuntamiento, porque las mesas son algo que se nos inventamos en este ayuntamiento hace unos años como medio de reunirnos con la gente, que no tienen ningún reglamento, que simplemente es un reglamento de orden interno, que no tiene ningún, no está en el reglamento participativo, no está en las cartas de ciudadanía con que nos dotamos de participación. Y entonces yo quiero, para la gente más vulnerable o que está trabajando con ellos, como la alcaldesa quería para los discapacitados, porque incluso lo sacó en el programa electoral del Partido Popular, la promesa que les hizo. ¿Por qué? Le preguntaría yo ahora, si ya funcionaba estupendamente la mesa por la discapacidad. Y luego, porque también en los consejos intervienen más gentes que las que específicamente se dedican a ello, intervienen los ciudadanos, se amplía la participación, que es lo bueno de los órganos democráticos. Y por eso, lo mismo que lo hemos querido para el Consejo de la Discapacidad, donde ya están ciudadanos de las juntas de distrito y demás, que van a conocer ese mundo de la discapacidad y, por lo tanto, se revierte a la sociedad la problemática y los problemas y las soluciones. Eso mismo quiero yo para los más vulnerables. ¿Qué funciona la mesa? Pues funciona. Funcionó en la legislatura pasada y está funcionando en esta, ¿eh? Pero yo quisiera ser más ambiciosa y dar ese paso más, ¿eh?, para que el ayuntamiento, para la gente más vulnerable, para los más excluidos, tenga esas políticas de inclusión. Y no solo para actuar ahora ante situaciones, vamos a decirlo así, parciales y de emergencia, sino que hagamos por primera vez el primer plan de acción municipal contra la pobreza o por la inclusión o contra la exclusión, como queramos. No funcionando como funcionamos en la mesa ante situaciones que nos vienen dadas, no esporádicamente, sino por la situación, ¿eh?, momentáneamente, sino que tengamos como se tiene en la discapacidad, un programa municipal que se ponen las medidas cada año, que se evalúan esas medidas, que se presupuestan, que son programas transversales donde participan muchas más concejalías. Esto que hemos conseguido para la discapacidad y ya tiene esa carta de ciudadanía en su consejo, lo quiero yo para los más vulnerables y para los más excluidos, que son los que trabaja la mesa contra la pobreza. Esas son mis razones y no tengo otras, porque yo estoy satisfecha del trabajo de la mesa de antes y de ahora, por la concejala Paloma Corres y por los que allí participamos. Pero quiero más, quiero que participe más gente, quiero que tengamos ese órgano sectorial del pleno municipal.
Las mesas no son órganos de nada. O sea, las mesas, la primera que funcionó fue la mesa de la mujer, me parece que fue Concha Bravo la que la inició, pues se nos ocurrió la mesa, no me acuerdo quién, vamos, pero después vino la mesa por la discapacidad, o fue antes, y ahora, pues yo personalmente apuesto por el Consejo Municipal contra la exclusión o por la inclusión y por la realización de un plan municipal por la inclusión o contra la exclusión social. Nada más. Gracias, señora Criado. Señora Montes, su turno de portavoz. Gracias, señor presidente. Bien, señora Criado, me da la sensación de que la clave de lo que usted quiere está en lo que ha repetido incesantemente en este rato, en estos turnos de palabra, lo que repite permanentemente ante los medios de comunicación y lo que realmente le mueve, y es la palabra yo, que es lo que le escuchamos. Yo, yo, yo. Si realmente tiene una preocupación por trabajar en favor de los más favorecidos, se lo repito, lo está haciendo. Que quiere que se elabore un plan de acción municipal contra la pobreza, por la inclusión, contra la inclusión, si lo puede hacer, si son las normas de funcionamiento de la mesa, y se las recuerdo, aunque me consta que las conoce perfectamente, porque participó en la elaboración, son esas. Si entre sus funciones está el fomentar la participación directa de las personas a través de las entidades y sectores afectados o interesados, y no dice de en cuáles, en cualquiera, asesorar al municipio en los programas y actuaciones, potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones y entidades que actúan, fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales encaminadas a la defensa de los derechos de las personas, elaborar propuestas relativas al ámbito de ampliación de actuación, encomendar la ejecución de trabajos, estudios e investigaciones acerca de las materias de su ámbito de actuación, recabar información de las diferentes unidades municipales, trasladar a las unidades competentes cualquier disfunción, si están ahí todas, si esa es una función de la mesa, se lo repito, son sus funciones y no van a ser otras ni son diferentes. Y los únicos argumentos que da, le repito, aparte de trabajar, que se está trabajando, y aparte de incluir a más miembros dentro de la mesa, a más organizaciones, a más concejalías, si todo eso está regulado, si dice expresamente que la mesa tendrá capacidad para convocar a personas o colectivos en todos los momentos que considere necesarios para el asesoramiento, información, etcétera, etcétera, si ya está, que realmente, le sigo diciendo, realmente creo que lo que realmente le mueve es el que usted quiere ser la que ha creado o la que ha propuesto la creación del Consejo por la Inclusión o contra la Exclusión. Ese creo que es el verdadero motivo. Sí, y de verdad, pues mire, le conozco lo suficiente y le conozco porque a uno se le conoce por cómo es, por lo que hace y por lo que dice. Y si se lee el acta de ese pleno de 1 de marzo de 2007, lo que decía y el argumento que usted esgrimía para la creación de la mesa de la pobreza, ¿sabe usted cuál era? Pues se lo voy a leer textualmente porque parece que se le ha olvidado. Pero esa buena voluntad que usted tenía y que no la pongo en duda, pero ¿cómo la argumentaba? Como le decía, y con el yo, 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 y decía: yo, en lo que llevo de legislatura en este ayuntamiento y de concejala, no he participado en presentar ninguna otra mesa. Yo me las he encontrado todas hechas. En la legislatura pasada, que fue el año de la discapacidad, se creó la mesa. En el año de la mujer, se creó la mesa de la mujer. Y la mesa por la convivencia se creó en la legislatura pasada. Yo me he encontrado todas las mesas hechas. Siento mucho decírselo, pero lo que usted está argumentando, realmente el único argumento que está dando es: yo quiero crear, yo quiero que se constituya el Consejo de la Discapacidad. Y le repito, no estoy cuestionando sus motivos, que me consta que son buenos, pero entiendo que cuando uno plantea una cuestión debe argumentarlo en el fondo, no solo en la forma, y estamos discutiendo una cuestión de mera forma. Creo que hay que aprovechar el trabajo y la evolución que se ha llevado a cabo en todos estos años en la mesa contra la pobreza, que ya le digo, que usted la impulsó poniendo voz y trayendo a este pleno la propuesta de Cáritas, que era quien lo planteaba.
Vamos a seguir dotándola de contenidos, de medidas interesantes y que vaya recogiendo todos esos planteamientos que usted dice. Porque sí que quiero recordarle, ya para terminar, que la prioridad de este equipo de gobierno es atender todas y cada una de las necesidades de los ciudadanos de esta ciudad. Y así lo venimos haciendo en todas y cada una de las actuaciones. Viene reflejado en los presupuestos, viene reflejado en las diferentes concejalías y estamos atendiendo y dando respuesta a absolutamente todas las necesidades que se plantean. ¿Que quiere que elaboremos ese plan de acción municipal? No se preocupe, que voy a dar traslado de ello a mi compañera Paloma Corres para que en la próxima mesa lo plantee. Y verá usted cómo, si hay que hacerlo, se hace. Se hace, porque así se está planteando. Si los integrantes de esa mesa lo plantean, se hará y se seguirá trabajando. Por ello le digo que esté usted tranquila y no esté tan triste, porque me da la sensación de que lo único que le preocupa es, y así se lo decía usted en las propias declaraciones que hacía esta misma semana para presentar esta moción, va a ser lo más importante que defienda durante toda mi vida y toda mi trayectoria en este ayuntamiento. Pues mire, ha hecho muchas cosas muy importantes, con independencia de que se cree o no se cree ese consejo. Créaselo y felicítese por ello, que realmente lo ha hecho muy bien. Pero entendemos que sigue funcionando perfectamente, queremos que siga funcionando y queremos que siga haciendo y obteniendo los mismos resultados que está teniendo. Muchas gracias. Gracias, señora Montes. Votación, señora Rivas. Con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. Siguiente asunto. En el asunto número 9 se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista solicitando que se inste al Gobierno de La Rioja una rectificación en la decisión de clausurar la residencia universitaria pública de Logroño. Señor Navajas, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, lamentar las críticas de la señora concejala, la señora Criado. Bueno, yo creo que se ha excedido. Y, en definitiva, son las críticas que hacen ustedes, que son críticas de carácter personal, y con esto termino, antes de que usted vaya a interrumpirme. Bien, dicho todo lo anterior y con carácter previo, también me gustaría denunciar que ha habido una serie de jóvenes residentes en la residencia universitaria de La Rioja que no han podido asistir al pleno, así que, bueno, ha sido un mal común a lo largo de esta tarde. Bien, los antecedentes de este asunto que vamos a tratar aquí se remontan a los Santos Inocentes del año pasado, pero bueno, no voy a citarlos en extenso, sino simplemente me voy a remontar más acerca en el tiempo y destacar una carta que remite el director general de Educación del Gobierno de La Rioja a los residentes en la Residencia Universitaria de La Rioja, en la que trataba de mal justificar, porque finalmente no justifica nada, el porqué del cierre de esta residencia universitaria. La verdad es que la carta empieza con una errata bastante graciosa. Dice, con fecha 31 de junio. La verdad es que es de las erratas más enigmáticas que me he encontrado últimamente, porque no sé si quería referirse al 30 de junio o al 31 de julio. Es un enigma encerrado en un misterio, seguramente por la profesión del señor Bayo, al que me une una buena amistad. Lo digo con cariño, no algo con carácter crítico, como en otras ocasiones. Bien, entonces, como digo, en esta intervención o en esta carta, el señor Bayo en tres líneas se despachaba para justificar, repito, sin en realidad hacerlo, el cierre de la residencia universitaria de La Rioja. Y luego en 30 líneas, 3 frente a 30, las he contado. Entonces, tres líneas para justificar el cierre y 30 líneas para hablar de las bondades de una residencia universitaria que es privada. La primera es pública, la segunda es privada. Entonces, hombre, es un poco llamativo, ¿no? Tres líneas para hablar mal de lo público y 30 líneas para hablar bien de lo privado. Entonces, repito que es un desequilibrio enorme donde trataba de vender las bondades de esa residencia privada, que no voy a citar textualmente porque no quiero hacer propaganda ni positiva ni negativa de la misma. Luego, este asunto también ha sido tratado en el seno del Parlamento de La Rioja y la verdad es que también tratando de justificar lo injustificable. Ahí habló el señor consejero de Educación, Cultura y Turismo, señor Gonzalo Capellán de Miguel, y básicamente pues decía que bueno, la residencia universitaria de La Rioja era necesaria para la propia universidad, por un problema de espacios, tampoco sabía exactamente cómo se iba a utilizar la residencia universitaria de La Rioja, una vez que se cediera a la propia Universidad de La Rioja, y lo más gracioso de todo, ya vieron que esto va de entretenimiento, es que decía que podía ser para bibliotecas o para investigación.
la verdad es que no sé para qué bibliotecas, porque si ustedes les han cedido la mitad de la biblioteca Rafael Azcona, ¿para qué quieren otro espacio más para la biblioteca de la Universidad de La Rioja? Ciertamente no lo entiendo. Y luego para investigación, si no tenemos un real en investigación en la Universidad de La Rioja, ¿para qué queremos un espacio que luego no va a tener ningún tipo de utilidad ni va a tener financiación? Porque todos los problemas es que no se sabe qué financiación va a tener esta nueva ubicación o este nuevo objetivo de la residencia universitaria de La Rioja. Así que, en suma, improvisación, como ya ha sido denunciado por parte de un sindicato, por parte de Comisiones Obreras, a la hora de cerrar una residencia pública, insisto, y a la hora de traspasar o querer traspasar a los residentes a una residencia privada, público versus privado, izquierda versus derecha. Claramente estamos en ese eje a la hora de hablar de este asunto. Luego, además, había algunas contradicciones bastante también graciosas, y perdone que me resulte todo esto tan irónico, a la hora de fijar los precios. Porque, por ejemplo, en la carta, en la famosa carta del señor Bayo, decía que los precios en la nueva residencia privada serían los mismos que en la residencia pública, para tratar de que los residentes se fueran de una a la otra. Y luego, por el contrario, el señor Capellán dijo en el Parlamento que los precios serían inferiores. Entonces, uno de los dos se equivocaba, o el señor Capellán o el señor Bayo. Bueno, en realidad se equivocan los dos, porque realmente los precios son más altos. Tengo un estudio independiente respecto a los precios de las dos residencias, de la residencia pública y de la residencia privada, y se observa claramente que los precios de la residencia privada son más altos que los precios de la residencia pública. Y finalmente, y me van a perdonar esta referencia, pues una afirmación demagógica del señor consejero, porque el señor consejero dijo ni más ni menos lo siguiente: la residencia va a ser más pública que nunca porque pasará a ser utilizada por 66 a 4.000 estudiantes. La verdad es que no entiendo. Si caben 66, pues sí, me imagino que caben 66, pero 4.000 es imposible que quepan. Me refiero a la literalidad de la cita. Evidentemente ya sé qué es lo que quería decir. Aparte que creo que hay más estudiantes en la Universidad de La Rioja que los 4.000, son 7.000. Pero bueno, en cualquier caso, esto es claramente demagogia y tratar de justificar, repito, lo injustificable como es el cierre de la única residencia universitaria pública que hay en La Rioja, que bueno, es lógico consecuencia de la política austericida que ustedes están llevando a cabo. Me refiero a los representantes del Partido Popular. Lo del austericidio es un término acuñado, no es mío, así que me remito al que lo creo, que no sé quién es, porque realmente es un término muy utilizado últimamente en el debate público. Así que producto del austericidio que ustedes están llevando a cabo últimamente y que además perjudica claramente a las familias riojanas. Evidentemente, este no es un asunto que competa de una manera directa al Ayuntamiento de Logroño, pero yo creo que sí que compete a los ciudadanos de Logroño, porque los ciudadanos de Logroño tienen que ser solidarios con los ciudadanos de otros pueblos de la comunidad autónoma. Y, evidentemente, aquí este es un asunto que afecta y mucho a esas familias y a esos estudiantes. Así que, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Navajas. Señor Sainz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, señor Navajas, la verdad es que me ha decepcionado usted. Yo esperaba que al menos aportara algún nuevo dato, alguna nueva justificación, algún nuevo argumento, algún nuevo por qué estamos aquí debatiendo esto hoy. Pero ha usted desaprovechado su oportunidad, la que le han concedido para hablar, y se ha limitado a hacer un repaso anecdótico. Sabemos que se han leído ustedes las líneas, las ha contado una por una, se ha inventado palabras como austericidio, etcétera, pero nada nuevo. Lo primero de todo es decirle que no solo usted, sino todo su grupo anda en general flojo de ideas, iniciativas propias, porque no es la primera, ni me temo va a ser la última moción o propuesta que ustedes formulan en este pleno, que ya ha sido debatida en profundidad en el Parlamento de La Rioja y presentada allí por el Grupo Municipal Socialista. Están ustedes copiando como los malos estudiantes. Están eso sí en su derecho y nuestra obligación como equipo de gobierno es dar cumplida respuesta a su inquietud. Pero yo debo recordarle que está usted en el Ayuntamiento de Logroño, está usted en este pleno, en este ayuntamiento, y que ejerce labores de oposición y de control de un equipo de gobierno municipal y no autonómico. Y de hecho usted ha hecho continuas alusiones al Gobierno de La Rioja, a la Consejería, al Parlamento de La Rioja, etcétera, porque bien sabe que la competencia en materia de educación es del Gobierno de La Rioja. Y, por cierto, debiera usted recordarle, y le recuerdo,
que pese a los años del gobierno Zapatero, su gobierno no fue capaz de acometer una reforma de la administración local como la que se va a acometer ahora, que va a devolver las competencias también de educación en su integridad a las autonomías, algo que usted tampoco reclamó en su etapa como concejal y que ahora va a ser una realidad. De eso podríamos hablar aquí hoy si querría, pero no, usted prefiere hablar de una proposición, de una propuesta de su grupo defendida por una diputada a la que usted, entiendo, envidia, porque parece que le gustaría ocupar un sitio allí, y sea usted limitado a repetir como una cacatúa, si me permite, lo que ella dijo allí. Espero que en su próxima intervención nos dé más luz. Por otra parte, yo quiero recordarle que la residencia pública, estudiantil, no es en este momento un pilar básico o fundamental del modo universitario de vida en esta comunidad autónoma, ni en general en este país, a diferencia de otros países, americanos o incluso europeos, que están basados en torno al concepto de colegios mayores, hermandades, etcétera. Esto no sucede aquí en la ciudad de Logroño, en esta comunidad autónoma. Y, desde luego, nos encontramos ante un servicio que no se puede calificar como un servicio universitario, estrictamente concebido como tal, sino de un servicio paralelo al sistema educacional. Y, de hecho, la mayor parte de las comunidades autónomas de este país no ofrecen, entre su oferta pública educativa, residencias públicas. También es verdad que en esta comunidad autónoma, en esta ciudad, hay una residencia pública estudiantil que sigue siendo a disposición de los estudiantes riojanos y de fuera de Logroño, y lo va a seguir estando, a un precio razonable, y que va a acoger a los 66 estudiantes, por cierto, solo 30 de ellos riojanos, que están alojados hoy por hoy en la residencia pública. Entre ellos dudo mucho que haya ningún logroñés, dicho sea de paso, y les recuerdo, estamos en el Ayuntamiento de Logroño. Bien, me voy a, por el momento, a limitar a desdecirle en algunas cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa que me parecen muy, muy serias, porque usted ha tergiversado la realidad y los datos. Ha hecho una lectura parcial de lo que el consejero de Educación y su director general comunicaron a los estudiantes y pusieron de manifiesto en el Parlamento. Los precios. Pues mire usted, señor Navajas, usted debiera saber y lo sabe, aunque dice que tiene usted un estudio privado paralelo, no sé quién se lo habrá hecho, igual que usted mismo, que lo cierto es que un estudiante estaba pagando hasta la fecha por una habitación compartida 448 euros en la residencia pública y por una en exclusiva pagaba 530. Y los trasladados van a pagar ahora más o menos la mitad. Van a pagar 200 euros en una habitación compartida y 250 euros en una habitación individual, bastante menos de lo que pagaban en la pública. ¿Y por qué? Porque con esa diferencia, estos estudiantes que se cambian de universidad, que se cambian de residencia, van a abonar, si lo desean así, su manutención u otros gastos adicionales, como lavandería, etcétera, que tenían en la residencia pública. Usted no ha dado detalles de eso, supongo que porque no le convienen, pero esta es la realidad. Por tanto, los que cambian de ubicación no van a pagar más porque se ha calculado y prorrateado todo para que, pagando por la habitación la mitad, puedan disponer del resto para cubrir las necesidades que tenían cubiertas en la residencia pública y que, por cierto, algunas de ellas, como la manutención, también están en esta residencia privada, porque hay un catering que, a demanda de los estudiantes, da de comer en la propia residencia universitaria. Y el resto, por cierto, si no desean comer allí, pueden hacerlo en la oferta de establecimientos hosteleros y de restauración que hay alrededor, que bien lo van a agradecer, aunque, como le digo, tampoco hablamos de muchos, son 60 y tantos. Pero lo más importante, lo que usted ha dejado pasar de largo, es por qué se hace esto. Usted está utilizando la táctica de entrar en el detalle, entrar en lo particular y olvidar el escenario final. Y el escenario final es que la universidad necesita más espacio y lo está reclamando. Y lo está reclamando. Que esta universidad, para ser una universidad de futuro, de oportunidades, de excelencia, necesita más espacios. Y no solo para la biblioteca, que en efecto hemos tenido recientemente uno y usted se opuso, sino también para investigación, espacios docentes, aulas, etcétera. Y eso dijo el consejero que se iba a hacer en el caso de esta residencia.
y no otra cosa. Bien, también quiero recordarle algo, y es que no deja de sorprendernos su interés por este traslado cuando uno de sus muchos jefes de filas, señor Sainz, vaya acabando, por el favor. Señor César Luena, hace apenas 2-3 años, votó a favor y firmó un documento que decía propuestas para la reforma de la Universidad Española 2010. Un proceso que facilite fusiones de las 50 universidades públicas que existen en España en un número más reducido y con campus más grandes. Eso lo firmaba su jefe de filas. Este sí estaba preocupado por el escenario final, el de universidades de calidad, etcétera, pero también con un planteamiento erróneo que posiblemente hubiera perjudicado especialmente a La Rioja y a Logroño capital. Por tanto, déjese ustedes de medias verdades, de interpretaciones particulares o anecdóticas, de inventarse palabras raras, y vaya usted a la realidad, porque lo necesario es optimizar recursos y dotar a la universidad de lo que necesita para que no se quede nunca en una universidad de segunda. Muchas gracias. Gracias, señor Sainz. Turno de portavoces. Señor Navajas tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, claro que vamos a ir a la realidad. En mi primera intervención hemos ido a la realidad y ahora en la segunda también vamos a citar algunos datos más. Por supuesto que no me interesan los ataques personales. Ustedes utilizan siempre la misma táctica, atacar personalmente a los diferentes concejales del PSOE. Pero bueno, como yo creo que es una debilidad suya, pues bienvenidos sean esos ataques personales. Luego, por otra parte, me gustaría que se leyera, y perdón la referencia personal, me contradigo, la ley de bases de régimen local. La ley de bases de régimen local dice que aquello que es de interés para un ayuntamiento es competencia de ese ayuntamiento. Entonces, no solo es una cuestión de competencias en el sentido estricto, sino en competencias en el sentido genérico, y yo creo que la educación pública, es un asunto que nos tiene que interesar a todos, sobre todo desde las bancadas del Partido Socialista. Usted ha hablado de luz. Pues sí, efectivamente, hay que arrojar luz acerca de este asunto, pero también yo añadiría y taquígrafos, luz y taquígrafos, porque aquí realmente no se justifica, nadie ha justificado todavía el cierre, el porqué del cierre de la residencia universitaria de La Rioja, insisto, de la residencia universitaria pública, la única que hay ahora en La Rioja, porque la otra que usted ha mencionado es una residencia privada. Y perdone que lo diga tan despacito para que quede absolutamente claro el carácter de la otra residencia de la que usted ha citado, por ejemplo, el tema de los precios. Bueno, luego ha hecho algunas afirmaciones que no comparto, ¿no? Dice que la residencia universitaria pública no es un pilar básico de la universidad. Bueno, no estoy de acuerdo. Que no es un servicio universitario, creo que he tomado nota textual de lo que ha dicho. Yo creo que tampoco tiene mucho sentido esta afirmación. Pero vayamos a los precios, ya que usted hablaba de los datos y de la luz, pues los precios yo creo que son bastante claros. Basta con que usted coteje las páginas web de la Residencia Universitaria de La Rioja y de la Residencia de la Ribera y entonces se verán los datos. Porque, por ejemplo, en una habitación doble en la Residencia Universitaria de La Rioja sale por 423,92 € aproximadamente. Y en la residencia de la privada, una habitación doble estándar sale por 550 € aproximadamente. Luego, una habitación individual, en el primer caso, es de unos 500 €, un poquito más, y en la residencia privada es de 469. Bien, aquí ustedes dirán, esto es menos, pero la diferencia es que en el primer caso, en la pública, es pensión completa, y en el segundo caso, en la privada, es solo alojamiento. Es decir, que hay una diferencia sustancial en el tema de los precios. Y no solo estamos hablando de precios, sino estamos hablando de servicios, de cuáles son los servicios que provee la residencia pública frente a los servicios que provee la residencia privada. Porque, por ejemplo, en la pública hay comedor, en la privada no hay comedor, en la pública hay 2 salas de estudio, en la privada no hay salas de estudio, en la pública hay biblioteca, en la privada no hay biblioteca, en la pública hay un pabellón deportivo y en la privada no hay pabellón deportivo. Y estos son datos que, una vez más, también se pueden cotejar a nivel público. Así que, en definitiva, estamos hablando de unas claras diferencias en cuanto a calidad y en cuanto a los servicios que proveen ambas residencias, la pública frente a la privada frente a la pública. Y luego es que, además de todo esto, no solo es una cuestión de precios y de servicios, sino también de empleados públicos, porque, claro, los empleados públicos que ahora están en la residencia o que trabajan en la residencia universitaria de La Rioja son 7, que lógicamente tendrán que acomodarlos en otro sitio con el efecto consiguiente en los empleados que sean interinos y que sean despedidos,
y luego hay 8 empleados que son privados y que lógicamente los despedirán. Así que, bueno, estamos hablando de un tema que, repito, afecta a nuestra ciudad, afecta a los intereses de la ciudad y que es un asunto importante porque, en definitiva, como decía al principio, es el típico tema, el típico asunto que está claramente situado en el eje izquierda-derecha. Y ustedes son la derecha y nosotros somos la izquierda y el centro izquierda. ¿Les parece bien esta comparación? Pues entonces, ya veo que les hace mucha gracia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Navajas. Señor Sainz, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. De portavoz. Bien, bueno, ya veo que usted desde luego se siente muy cómodo en ese discurso de la derecha, la izquierda, el centro izquierda. Se va usted a marear solo, la verdad. Yo lo que quiero decirle es que este equipo de gobierno está sobre todo con hacer lo que debe, con hacer lo prioritario y lo que marcan y demandan los tiempos. Usted, sin embargo, sigue un discurso retórico, genérico, abstracto, basado en un latiguillo, el de lo público y el de lo privado. Lo ha empleado al principio y casi lo ha reiterado al final. Eso lo hemos superado nosotros ya, como ayuntamiento y también, por supuesto, como consejería, en este caso como gobierno autonómico. Para nosotros lo público con mayúsculas, que tanto usted defiende, es lo eficiente, lo sostenible, más en estos tiempos, y lo público pasa por optimizar todos los recursos que tenemos. Este traslado es un primer paso, un paso previo, para hacer la Universidad de La Rioja un centro de calidad y de referencia en el norte de España. Usted se centra en los 62 estudiantes y olvida los 4.000 que se van a beneficiar de ese edificio que será devuelto una vez remodelado a la universidad y que servirá para todo ese tipo de usos. Bajo nuestro punto de vista no hay 62 plazas amortizadas, hay 62 plazas trasladadas. La gran pregunta es, ¿qué harían ustedes cuando la Universidad de La Rioja les demande espacios? Pues posiblemente lo que hicieron antes, y me explico. Ustedes también se opusieron a cederle a la Universidad de La Rioja, a la Biblioteca Pública Rafael Azcona, no estaban de acuerdo, no querían saber nada de ello. Tampoco les pareció correcta la idea de ceder a la Fundación Diandet la Casa del Inquisidor, tampoco estaban de acuerdo con ello. Pero, sin embargo, sí les pareció correcto construir ambas, remodelar ambas, etcétera, gastarse un pastón en el vestíbulo de alguna de ellas están lámparas, les pareció todo correctísimo, pero no dejar ni un duro para abrirlas. Y lo que estamos buscando, lo que busca el Gobierno de La Rioja y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño con ese tipo de ejemplos es buscar alianzas, no hacer regalos, dádivas ni cesiones, buscar alianzas y buscar compañeros de viaje para dinamizar zonas de la ciudad, como el casco antiguo o como el entorno de Madre de Dios o la propia Universidad de La Rioja. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues posiblemente construir otro edificio para la universidad, gastarse un pastón en ello, dejando una residencia con plazas universitarias, aunque fuera privada, prácticamente vacías o semivacías, gastarse un pastón en ello y luego no poder abrirla porque no hay dinero para mantenerlo. O lo que es peor, algo que también hicieron en su día, acumular deuda, dejar de pagar a los proveedores para poder pagar el gasto corriente y abrir centros y más centros. Muchas gracias. Gracias, señor Sainz. ¿Alguna intervención más? Votación. Con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. Siguiente asunto. En el asunto número 10 se presenta moción por el Grupo Municipal Popular solicitando que el Ayuntamiento Pleno acuerde la inclusión en la Ordenanza de Accesibilidad Universal de un capítulo relativo a transporte público. En este asunto se ha presentado con fecha 2 de abril enmienda por el Grupo Municipal Socialista. Señor Merino, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Antes de entrar en la enmienda, explicar la moción, y antes de explicar la moción, como tengo la primera vez que intervengo en la tarde, también recoger el guante que hacía la alcaldesa de Logroño respecto a los hechos que acontecían hace unos minutos. Agradecer también, por cierto, el comportamiento y la postura y las palabras que ha hecho y que ha realizado la señora Rivas como portavoz del Grupo Municipal Socialista, lo cual se lo agradezco personalmente, y sobre todo pues el ánimo de colaborar entre los dos grupos para que determinados hechos
no vuelvan a producirse. Desde mi grupo y personalmente tenemos dos opciones, o elegir plenos democráticos o elegir plenos totalitarios. De eso se está hablando. No me quiero extender mucho, pero lo que hoy hemos vivido a mí me ha recordado precisamente a los regímenes totalitarios, a una novela histórica donde habla de cómo se desarrolla un régimen totalitario y qué eslogan tenía. A mí me ha recordado mucho el eslogan de esa novela a lo que hoy ocurría hoy aquí. Y no quiero que ese eslogan de esa novela histórica del siglo pasado, en el que se habla de lo que es un régimen totalitario, se aplique en este pleno. No quiero que el eslogan del pleno, apunten, sea la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Ese es el eslogan de ese régimen que esa novela histórica hablaba. Yo no quiero plenos totalitarios, yo quiero plenos democráticos. Por lo tanto, como lo tienen muy bien apuntado, seguro que todos hacemos reflexión y conciencia de lo que he dicho y seguro que nos ponemos a trabajar. Y ya sin ponernos más serios, explico la moción, gracias por el silencio, y ya tenía yo ganas de traer una moción de transporte público urbano al pleno y poder debatir con el señor Dorado. Recuerdo esos debates antaño, grandes debates, por cierto, en los que se llevaron a cabo grandes progresos en el transporte público urbano. Y creo que hoy también se llevará, también yo creo que avances importantes por lo que los grupos hemos podido avanzar. Traíamos nosotros esta moción precisamente por los hechos que ocurrían estas últimas semanas, estos últimos días, donde aparecían casos de mal funcionamiento de rampas de los autobuses donde personas con discapacidad no podían utilizarlas y quedaban sin utilizar ese transporte público urbano. Por desgracia, esto lleva ocurriendo muchos años, o han ocurrido esporádicamente o puntualmente durante muchos años. Precisamente yo creo que en esos debates que yo hablaba al inicio también hemos hablado incluso de estos problemas, que el transporte público urbano, que ha mejorado y que tenemos en esta ciudad y que es un gran transporte público urbano, pero que aún hay cuestiones que mejorar, pues esto ya venía ocurriendo hace años, pero eso no es excusa para no arreglarlo, ni mucho menos, sino que lo que tenemos que hacer es precisamente solucionar para que no haya problemas y, sobre todo, que esas personas con discapacidad que quieren utilizar el transporte público urbano no tengan ningún obstáculo, ningún impedimento técnico que no les permita subir al autobús. Por lo tanto, y más en el tiempo en el que nos movemos, en el 2013, esto no puede ocurrir. Precisamente, esta moción que hoy presentamos, más que dar la solución técnica, más que desarrollar el procedimiento, lo que viene es precisamente a garantizar ese derecho del que yo hablaba. Garantizar el derecho de todas las personas con movilidad reducida, no solo personas con discapacidad, también con movilidad reducida, puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto, y por lo menos igualdad de oportunidades, y que ningún obstáculo técnico no se lo permita. Desde nuestro punto de vista, la mejor garantía jurídica y legal que podemos darle a este derecho y a este deber por parte de la empresa y también del ayuntamiento, ¿por qué no?, de garantizar este acceso, es a través de esa ordenanza de accesibilidad universal que este equipo de gobierno, como muy bien sabe la señora Criado y que además se leía muy bien es otra de las concejales que se ha leído muy bien nuestro programa electoral del Partido Popular, venía como promesa, ya se está trabajando precisamente desde el Consejo Municipal de la Discapacidad. Y es donde nosotros entendemos que este derecho, este deber del que yo estaba hablando, del que plasmamos en esta moción para que las personas con movilidad reducida accedan al transporte público urbano, es el mejor lugar, el mejor foro para que se discuta, se debata, se desarrolle, pero sobre todo se garantice a través de esa ordenanza de accesibilidad que este Consejo ya está trabajando, además, en un primer borrador. Por lo tanto, nuestra moción lo que viene es a que expresamente en un capítulo, a través de un título o de un articulado, se garantice ese derecho y, sobre todo, se establezca las formas técnicas. Y lo que haya que regular en ese aspecto
de las rampas en la ordenanza de accesibilidad universal, porque entendemos que es la mejor garantía. En esa ordenanza, en ese borrador en el que se está trabajando, se va a hablar y se va a desarrollar muchos más aspectos de la movilidad urbana de las personas, y este es uno más. Por eso, sin esperar al primer borrador, sin esperar a un posterior debate, es bueno que el Pleno ya establezca e inste al Consejo Municipal, por lo menos, a debatir la forma de garantizar este derecho, de hacer cumplir este deber y que no vuelvan a ocurrir hechos como los que conocíamos. Como digo, vienen ocurriendo desde hace muchos años. El transporte público urbano ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años y eso ha sido gracias a todas las corporaciones, a todas, no tengo ninguna duda. Pero aún quedan flecos que resolver, importantes, esto es muy importante, no es del día a día, es algo importante, pero que yo creo que hay voluntad por parte, absolutamente de todas las partes, de poner solución. Y es lo que queríamos con esta ordenanza. Poner solución, pero sobre todo garantizarlo en la ordenanza de accesibilidad universal y su debate en el Consejo Municipal de la Discapacidad, que es donde entendemos que mejor puede ser resuelto este problema. No tengo nada más. Gracias, señor Merino. Señor Dorado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista presenta una moción para tratar de solventar de mejor manera la intención que tiene el equipo de gobierno de que las rampas o el mal funcionamiento de las rampas no perjudiquen a las personas con discapacidad. Quiero indudablemente hacer notar primero que esto es una opción entre movilidad y lógicamente el tema de discapacidad, de servicios sociales, puesto que van las dos cosas en este momento unido. Y alabar la labor de Pilar Criado, que indudablemente lleva muchos años construyendo una sociedad mejor y más inclusiva. Y decirle a la señora Montes que cuando no hay argumentos se emplean las descalificaciones y que a usted solo se le conoce por el patrimonio histórico que destruyó. Pasado eso, gracias, para que vea usted cómo, qué mal sienta, ¿verdad? Qué mal sienta. Bien. Plenos democráticos y totalitarios que ha dicho. Yo la verdad es que he escuchado un poquito al señor Javier Merino y espero que no empleen el totalitarismo ustedes para marcar quién tiene o quién no puede acudir al Pleno. Porque yo les recuerdo que en la etapa anterior nosotros aguantamos mucho. Aguantamos, por ejemplo, todo lo que fue la subestación y la aguantamos porque los ciudadanos tienen derecho a manifestarse. Y se manifiestan y gritan y pitan y echaban petardos y lo aguantamos todo. En un momento determinado, para eso está el presidente, en un momento determinado, pues a lo mejor tiene que desalojar, vale, pero no se puede prohibir a la gente. Esperemos que sea en ese sentido. Bien, el debate que tenemos de la enmienda. Por otro lado, señor Javier Merino, Chascarrillo, es cierto que nosotros hemos tenido muchos debates en otras circunstancias. Les recuerdo el del autobús, el del bus con las bicis detrás echando humo, y ahora resulta que ustedes han hecho que las bicis no solamente van con los autobuses, sino con los coches, y encima con prioridad. O el problema del control de acceso con los escamoteables que usted se empeñaba, y ahora acaban de inaugurar uno, como nosotros decíamos, con él eso. Bien, el problema de la discapacidad. Mire, cuando nosotros vimos su moción, pues nos pareció bien. No podemos decir que no a algo que se intenta mejorar y que se intenta que en una ordenanza de accesibilidad esté un capítulo sobre el transporte público, que por otro lado lo entendíamos como obvio. No se puede hacer una ordenanza de movilidad universal sin que haya un capítulo sobre el transporte público. Pero mire, no ese es el problema. El problema que nosotros le queremos llevar es que la ordenanza se puede hacer y se puede hacer muy bien. Pero es que ya hay dos leyes de mucha mayor categoría que lo dicen, que las rampas en los autobuses tienen que tener rampa y que deben funcionar. Entonces, el problema está en que no se respeta. Si no se respetan las leyes, no se va a respetar la ordenanza. Luego, esa no es la solución realmente.
Y como nosotros también lo hemos intentado y en cierta manera hemos fracasado, hemos escarmentado de esos fracasos. Entonces le traemos lo que nosotros ya habíamos visto que era la solución. Hay que perseguir que la rampa funcione, indudablemente, porque las personas con discapacidad lo que quieren no quieren favores especiales, no quieren transporte especial. Quieren transportarse en el autobús urbano con sus amigos, con sus familiares, sin que tengan que tener cosas especiales. Luego hay que seguir, efectivamente, indicando, por eso va nuestra moción, de que las rampas se deben revisar todos los días, como se revisan los frenos o las luces. Y un autobús sin freno no sale. Para eso hay otros 3 o 4 autobuses, creo, de repuesto, que en un momento determinado, si las rampas no funcionan, pues sale el otro. Esa es la primera propuesta que hacemos nosotros. Pero como aún así las rampas a lo mejor pues terminan saliendo o una rampa se estropea por el camino porque efectivamente puede dar en un paso elevado, etcétera, lo que proponemos que por lo menos en ese caso solucionemos el problema personal de la persona con discapacidad. Es decir, que no la dejemos tirada en la acera porque una rampa se ha estropeado. Y entonces lo que proponemos es que en ese momento, puesto que técnicamente ahora es viable porque todos los autobuses a través del SAE, los conductores están conectados con la central, el conductor dice que hay un problema, que hay una persona con discapacidad y por lo menos se avisa a un taxi adaptado para que vaya a solucionar ese problema, que repito, la solución es que funcione, pero si no funciona, por lo menos dejémosla. Y entonces nosotros le decimos que aparte de ponerla en su ordenanza de movilidad, cada una ordenanza va a tardar 6 meses o 8 meses, o sabe Dios lo que tardará una ordenanza en el proceso de aprobación, exposición pública, nueva aprobación y tal. Y claro, y mañana podemos tener un caso, o pasado mañana, podemos tener 3 casos. Entonces vamos a solucionarlo con algo tan sencillo como que ustedes en Junta de Gobierno Local, nosotros proponemos que modifiquen ese acuerdo que tenían con la empresa en la que le daban 2 puntos y funcionaban bien las rampas y tal, bueno, pues que les obliguen a esos aspectos, a que tengan que revisar las rampas todos los días y a que en el caso de que no funcionen, llamen a un taxi para que solucionen el problema humano, digamos, de no dejar a una persona tirada en la acera. Gracias. Gracias, señor Dorado. Señor Sainz-Yangula tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pensaba que entre el patrimonio histórico destruido, quién debe acudir o no al pleno, la subestación eléctrica y los controles de accesos a calles peatonales, no nos íbamos a centrar. Luego se ha centrado usted en las rampas. Yo, por lo que me ha parecido entender, y lo sé de buena tinta, obviamente, a mi compañero Javier Merino, es que lo que se va a trabajar es para reglamentar todo lo relacionado con la accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte urbano. Es decir, tendrá que hablarse también de taxis, entiendo, de las características que debe reunir el material móvil o las infraestructuras al servicio de transporte, las paradas, las marquesinas, las que, por cierto, acabamos ahora de instalar apoyos isquiáticos a todos, o también de los dispositivos de información, de señalización, de sonorización, etcétera. Pero bueno, volviendo a la enmienda y a lo que usted comentaba, bueno, como punto de partida, creo que bueno, puede ser correcta la redacción, pero es decir, no hay ningún inconveniente en que pueda aparecer de manera literal en la ordenanza, pero quiero hacer una salvedad, porque las formas son las formas. Si esta ordenanza municipal de accesibilidad universal se está elaborando desde la base, el Consejo Municipal de la Discapacidad la está elaborando, yo creo que como mucho lo que podríamos hacer es recomendar a estas personas que lo están redactando, pues que tengan en consideración nuestra opinión respecto a que esto puede tenerse en cuenta. Y por lo que respecta al segundo párrafo, acerca del acuerdo de Junta de Gobierno Local, un acuerdo que trata de garantizar lo que la normativa, como usted muy bien decía, contempla pero no, o exige pero no garantiza. Es decir, dice la normativa, el Real Decreto de Accesibilidad, dice, los autobuses dispondrán de rampas, ya, y si no funcionan, que es lo que tristemente a veces puede ocurrir. Precisamente por eso este equipo de gobierno adoptó el acuerdo
en diciembre, en el último diciembre, para tratar de hacer depender el beneficio del empresario en función del correcto funcionamiento de las rampas. Es decir, este acuerdo es lo que garantiza que la empresa debe esmerarse en la prestación del servicio y de esta manera evitar ser penalizada. Además, en cuanto a lo que se comenta de los taxis, etcétera, bueno, pues la propia empresa dispone de vehículos adaptados que podrían prestar ese servicio. Y además, aún se podría incluso ir más allá. Es decir, si una rampa no se despliega en un autobús, ¿por qué esperar al segundo? Podría ser automáticamente, el conductor comunica a la empresa y se le pone un vehículo adaptado a disposición en el que transportar al discapacitado. Pero bueno, esto yo creo que debe quedar reservado a quienes están redactando esta ordenanza, porque es siempre muy importante el mantener las formas. Creo que sí que podíamos buscar un acuerdo y de esa manera, agradeciendo también el interés que usted ha dejado patente en el sentido de colaborar en mejorar la moción que mi compañero Javier Merino presentaba, creo que podríamos, tal vez a través de una enmienda transaccional que formulo in voce en estos momentos, sustituir esa frase que usted dice. ¿Cómo? Sí, sí, bien. Sustituir la frase específicamente que figurará en el artículo siguiente por recomendar a las personas que redactan la ordenanza de accesibilidad universal en el sentido de que lo valoren y que el segundo párrafo, en vez de modificar un acuerdo que nada tiene que ver con lo que usted plantea, porque es un acuerdo simplemente en el que se gestiona la remuneración de la empresa, pues desarrollarlo en el sentido de que podamos garantizar que ningún discapacitado se va a quedar en tierra y, lógicamente, el equipo de gobierno podrá proveer las medidas oportunas para exigir a la empresa estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, señor Sainz-Yanguela. Señor Dorado, tiene la palabra. Me imagino que debo decir si acepto o no acepto la transaccional, ¿no? Bien, yo creo que la verdad es que estoy a gusto porque el motivo que tenemos todos es solucionar un problema. He visto muy buena voluntad por el PP. También he dicho públicamente que estaba convencido de que el PP lo quería solucionar. Es indudable. No podemos tener en la cabeza decir no quieren solucionarlo. Es indudable. Nosotros hemos hecho una propuesta, no la han aceptado. Aceptan nuestra enmienda. Le damos las gracias y además me parece correcto esas modificaciones. Si ustedes lo están haciendo desde una mesa de trabajo, pues indudablemente que el Pleno se meta ahora en la discusión de forma imperativo, pues puede estar mal. Se sugiere a esa mesa que lo tenga en cuenta, etcétera. Me parece bien. Y lo otro, que era una fórmula que habíamos visto un poco, pues para hacerlo más, por lo que he dicho antes, porque la ordenanza va a tardar mucho para hacerlo más imperativo, entonces nos ocurrió que esa modificación, pues vale, si no la ven correcta de esa forma y como dicen ustedes en la transaccional, buscarán las fórmulas que vean oportuno como equipo de gobierno para que lo del taxi o lo del vehículo adaptado se haga de forma inmediata, sin esperar a que se apruebe la ordenanza, pues me parece maravilloso. Creo que las personas con discapacidad van a salir ganando de este acuerdo entre los dos grupos e indudablemente que lo valoramos muy positivamente, se lo agradecemos y damos, lógicamente, nuestra conformidad. Gracias, señor Dorado. El señor Merino tiene la palabra. Muchas gracias. Entonces, por tanto, escuchada la transaccional, la enmienda y la transaccional a la enmienda, podríamos decir que el texto quedaría de la siguiente manera, el cual lo incorporaríamos a la moción y antes de dar efecto haría lectura de la siguiente manera. Todos los autobuses deberán disponer de rampa de acceso para personas con movilidad reducida en perfecto funcionamiento. La empresa prestadora deberá garantizar el buen funcionamiento de estas rampas mediante un adecuado mantenimiento, así como la instalación de las protecciones necesarias para que no sean afectadas por los pasos de peatones sobreelevados. Todos los días, antes del primer servicio, deberá comprobarse su correcto funcionamiento. En caso de que una persona que se desplace en silla de ruedas no pueda acceder a un autobús porque no funcione la rampa de acceso, la empresa concesionaria deberá garantizar el transporte en el siguiente autobús de la línea. De no ser así, deberá proporcionar
de manera inmediata a esta persona la prestación de un servicio mediante un viaje en taxi adaptado a cargo del servicio. Del mismo modo, el equipo de gobierno proveerá de la manera más adecuada que las consideraciones anteriores se garanticen antes de la aprobación de la ordenanza, además de las recogidas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre del 2012. Por lo tanto, es lo que con la enmienda, la transaccional, es lo que hoy queremos acordar, como quedaría el texto en principio antes de la votación, y lo que se propone por parte de los dos grupos para que su valoración por el Consejo Municipal de la Discapacidad y por los redactores de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad figure lo que yo hacía lectura. Por lo tanto, eso es lo que, tras este debate, podríamos aprobar entre los dos grupos municipales por unanimidad. Por lo tanto, agradecer también las palabras, por supuesto, y la buena disposición del concejal Domingo Dorado. Como decía, hemos avanzado, no hemos podido debatir, lo cual ya llegaremos al debate en otra ocasión. Yo me quedo, porque además lo que usted decía del carril bus bici es que usted lo planteaba en Avenida La Paz, que no es lo mismo que la Gran Vía actualmente. No es lo mismo, pero bueno, no quiero entrar yo en ese debate ahora, porque igual coincidimos en alguna cosa. Dicho eso, le agradezco ese tono y que podamos, sobre todo, que nos encomendemos todos a solucionar este problema. Por parte de la empresa, por supuesto que sí. Me consta que el concejal de movilidad sigue reuniéndose con la empresa, con el CERMI, por supuesto, para que todos los derechos y deberes de los que hablábamos hoy puedan garantizarse. Por último, simplemente, yo cuando hablaba de plenos totalitarios y plenos democráticos, lo que tenemos que volver es a los plenos democráticos y no caer en esos plenos totalitarios que podríamos caer, pero en el que rija el Estado de Derecho, el marco y el ordenamiento jurídico que está establecido por nuestra Constitución, con todo el respeto a los derechos y libertades públicas. Sin más, no he querido decir absolutamente nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Merino. A pesar de haber sido un día un poco duro y un poco triste, yo creo que hemos tenido un final que ojalá se repita muchas veces. Y entiendo que con los votos a favor de los dos grupos aprobamos el texto definitivo y muchas gracias. Se levanta la sesión.